Bienvenidos una vez más a mi cocina, la cocina mágica de Emma. El día de hoy vamos a preparar una sopa con vegetales verdes o una crema de vegetales verdes súper saludable y perfecta para un proceso detox o para una noche en donde quieras cenar ligero. Acompáñame. Para esta deliciosa crema de vegetales verdes vamos a necesitar brócoli, habichuelas, kale o col rizada, pasta de ajo y maggi, un poco de leche de coco o crema de coco si prefieres, pimienta, sal al gusto, cebolla blanca o morada, la que tú prefieras, y calabacín amarillo. Vamos a necesitar también un poco de aceite de aguacate para saltear nuestras verduras, agua y, como toque final y para decorar, vamos a usar unas semillas de ajonjolí que además le aportarán calcio. Estos vegetales estaban en el congelador. Yo los lavé previamente, los piqué y los congelé porque tenía gran cantidad. Por eso voy a usarlos para una crema. Si yo quisiera usar estos vegetales en otra preparación, no sería óptimo porque pierden frescura al descongelarse. Vamos a poner un poco de aceite de aguacate y vamos a empezar a poner nuestros vegetales. Cebollita, habichuelas. No te preocupes por las cantidades, que te las dejo todas en la descripción de este video. Brócoli, calabacín, una cucharadita de pasta de ajo. Rocío un poco más con mi aceite y vamos al fuego. Necesitamos una temperatura media alta para que los vegetales se doren parejos pero no se rosticen. Cuando nuestros vegetales estén así, vamos a incluir el kale. Ya tenemos aquí nuestros vegetales cocidos, un poco dorados, y vamos a incorporarlos todos a una licuadora. En este punto añadimos sal al gusto, un toquecito de pimienta negra molida, media taza o un chorrito de leche de coco o la leche de tu preferencia. Esto le aportará grasa saludable y una consistencia deliciosa a nuestra crema. Media taza de agua a licuar. Vamos a licuar hasta que obtengamos la consistencia deseada, que sea una crema de vegetales cremosita, pero que todavía se sienta un poco la fibra de cada una de estas verduras que están dentro de la sopa. Una vez tengamos nuestra crema con la consistencia deseada, vamos a transferirla nuevamente a la olla para calentar unos minuticos más y permitir que todos los sabores se integren. No necesitamos que nuestra crema vuelva a hervir, a llegar a su punto de ebullición, simplemente que caliente unos minuticos más y lista para servir. ¡Qué delicia esta crema de vegetales! Vamos a servir. Decoramos con nuestras semillas de ajonjolí. Una crema deliciosa, súper nutritiva, perfecta para la cena, muy práctica y fácil de hacer. ¡Buenísima! Si te gustó esta receta, anímate a prepararla. Es facilísima y deliciosa. Déjame un like y compártela. Y si quieres aprender a hacer más recetas saludables, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que la herramienta te notifique cuando publiquemos una nueva receta.